Bienvenidos a Acercándonos, como cada sábado aquí en la pantalla de Cegro TV, para conocer todo lo que ha pasado a nivel nacional, local y regional. Y vamos a hablar de las elecciones en este programa, como también vamos a tener el desfile de carrozas, el festival de domas y también el sorteo tradicional de Cegro de cada mes. Y vamos a arrancar con las elecciones porque el domingo pasado se eligió nuevo presidente en nuestro país. Salió victorioso el Partido de la Libertad Avanza de Javier Milei y estos fueron los resultados en nuestro pueblo. En General Roca, Unión por la Patria, 556 votos. La Libertad Avanza, 1.480 votos. En blanco hubo 60 votos y fueron habilitados 2.798 votantes y asistieron 2.152. En este programa vamos a escuchar la opinión de diferentes intendentes que, de nuestra región, como es Edgar Jordán y también Francisco Isser, intendente electo de nuestro pueblo, y Marcelo Luque. Pero vamos a arrancar con Edgar Jordán, que nos dice y nos brinda un análisis de lo que fueron las elecciones. La verdad que no hay nada que decir, esto ya se veía venir. Nosotros teníamos medianamente, esos números ya se manejaban con antelación. De pronto sorprendió un poquito la gran diferencia que hubo, pero bueno, hay que ser cautos y aceptar la decisión de la gente, empezar a hacer un poco de análisis hacia cómo se votó y por qué se votó. Creo que la política del día de hoy tiene que sentarse a analizar en cada uno de los circuitos, en cada uno de los territorios, qué es lo que está esperando la gente de nosotros, los funcionarios públicos. Entonces, acá se desarrolló con total normalidad, los resultados se dieron como creo que en gran parte del departamento y de la provincia. Tuvimos un 70-30, hasta un poquito más de un 70%. Entonces creo que el análisis que viene para el futuro es hacer eso, un mea culpa para aquellos que tenían otro tipo de expectativa y para aquellos que hoy les va a tocar gobernar. Ojalá que encuentren el camino, porque eso es en beneficio de toda una comunidad, de toda una sociedad que necesita soluciones. Sabemos que vienen meses muy duros por delante. Ojalá que todos seamos contemplativos con lo que viene y aportemos para que podamos salir adelante de una vez por todas y que Argentina y nuestras provincias comiencen a hacer lo que nos merecemos. La verdad que tenemos mucho potencial, hay que aprender a aprovecharlo. Y bueno, es momento de llegar a una unidad nacional, que es lo único que nos va a sacar adelante. Y principalmente respetar y escuchar la voluntad popular. Se manifestó, gracias a Dios, con total transparencia. No hay nada que decir, nadie puede decir absolutamente nada. Esto es lo que la gente quiso y es lo que hay que respetar. Francisco Isser, intendente electo de nuestro pueblo, nos brinda un análisis de lo que fue las elecciones. Muy contentos con el resultado, primero en Roca, que demuestra siempre esos ánimos de Roca, de tener un cambio de estos casi 20 años de kirchnerismo, de ahogarnos a los argentinos, de esta presión impositiva que a las empresas las asfixia, de estas retenciones e impuestos al campo que es el único que la verdad nos saca adelante, de ahogar a los empleados, como somos todos nosotros, con el salario y con la inflación en las góndolas. Roca le dijo basta, y no solamente Roca. Todo el país fue, para mi entender, y creo que el de muchos, la elección más importante de estos últimos 100 años, que marca un quiebre porque Javier Milei, hasta hace unos años, era un desconocido, salvo para algunos locos que lo leíamos económicamente, pero que nunca nos imaginábamos que iba a ser presidente, como él tampoco se lo imaginaba. Y hoy lo tenemos por una gran voluntad popular, el presidente más votado de la historia de la Argentina. Y Roca contribuyó a una parte de eso, muy esperanzados de que esta vez las realidades cambien y la política o los políticos, como creo que Javier lo entendía así, porque era uno más de nosotros, como yo, que se quiso involucrar porque se debía cambiar algo. Y como lo vamos a cambiar nosotros en Roca, siento que el presidente Milei lo va a cambiar a nivel nacional. Y bueno, supimos estar del lado correcto siempre, del lado que defendía nuestros ideales de democracia, de república, de federalismo y de libertad. Más allá y que sigo formando parte del PRO, por supuesto, no. Hoy formamos parte de un espacio global que entre todos
y lo digo acá en Roca, lo digo en Córdoba con el gobernador Martín Yarlora, al que también apoyaremos y trabajaremos con él para que Córdoba salga adelante, y con Javier Milei como presidente, para que toda la Argentina y todos los argentinos tengamos ese rumbo que debemos tener, y orgulloso de mi equipo que se comió todas esas horas laburando, y bueno, siempre a veces con un sabor amargo de gente que defiende posturas que a mi pueblo no le sirven o que mi pueblo no quiere, pero respetando todo tipo de pensamientos y mi compromiso total como el de todo mi equipo, que siempre vamos a estar de la vereda que el pueblo nos eligió y que el pueblo se siente representado. Además, Francisco nos habla sobre el cargo político que ocupará el ex intendente de la ciudad de Marcos Juárez, Pedro de la Rosa, en el gobierno provincial. Cuando me enteré o nos enteramos con el equipo de la noticia, nos pusimos muy contentos. Más allá de que estas conversaciones siempre estuvieron, voy primero a la posición de Martín Yarlora, que es de reconocer, más allá del partido político, a gente que ha trabajado. Y que ha trabajado para el bien de su comunidad, con transparencia, con honestidad, y de crear esta Córdoba fuerte, que pienso que después de tantos años, con este trabajo que venía haciendo Juan Manuel de la Sota, que venía haciendo Juan Schiaretti, Córdoba se merece una unión. Y convocar a Pedro, que para nosotros estratégicamente es muy importante, pero no porque Pedro el día de mañana vaya a tener preferencia ni con Marcos Juárez ni con Roca, sino por esa cercanía que tenemos, esa confianza de tantos años de trabajo, y que tanto yo como intendente y Pedro como ministro va a saber que estamos trabajando con personas que lo único que queremos es lo mejor para nuestros pueblos y no un beneficio propio. No solo él, sino también otras personalidades que conozco de la política, que venimos trabajando hace mucho tiempo, van a tener un lugar en el espacio político de Martín, del gobernador, y hoy es súper bienvenido para el departamento, súper bienvenido para la localidad y para Córdoba, porque Pedro va a resurgir un ministerio que la verdad que estos años no pudo trabajar de la mejor manera por problemas económicos, pandemia de por medio, y tiene un gran laburo para hacer, una gran responsabilidad. Agarra un fierro que no está ni tibio ni frío, sino que está muy caliente, y estoy seguro y convencidísimo, porque vimos su trabajo durante 8 años en Marcos Juárez, que las expectativas, además de ser grandes, van a ser cumplidas. Sobre las elecciones nos habló el intendente actual de nuestra localidad, Marcelo Luque. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a todas las autoridades de mesa que estuvieron trabajando el domingo pasado, a los fiscales de los distintos partidos, a las autoridades tanto policiales como de gendarmería, al electorado en general, que la verdad que fue una buena cantidad de electorado que estuvo sufragando. El porcentaje fue muy parecido al de las elecciones generales, por encima de los que fue las PASO. Eso en principio, porque en realidad creo que es muy importante que se rumoreaba anterior a eso, que como era un fin de semana largo, por ahí había mucha gente que no iba a votar, y la verdad que la mayoría ha participado en un muy buen porcentaje, tanto por una elección a presidente. Normalmente las elecciones municipales, cuando hay elección a intendente, los cargos municipales es la más elevada en porcentaje, pero en este caso fue muy buena. Después, bueno, el resultado fue totalmente un resultado con un ganador contundente, en donde obviamente cada uno se pudo expresar, cada uno pudo votar a quien siente que es que pueda dirigir los destinos del país. Y bueno, uno lo que desea en realidad es que espero que vaya bien para la Argentina. Es necesario, si bien nosotros teníamos otra. Estaba trabajando por otra fuerza política, que fue la que cayó derrotada, porque bueno, considerábamos que las propuestas de Sergio Massa eran las que necesitaban las comunas y los municipios y el electorado en general, o el pueblo argentino en general. Pero desde el lugar donde estemos vamos a estar obviamente acompañando,
tratando obviamente de defender los derechos que consideramos que son esenciales para el pueblo, y acompañando y ojalá y deseándole que sea estos 4 años de gobierno de Javier Milei venturoso, porque uno lo que puede pretender es que la Argentina le vaya bien y ojalá así sea. También el intendente nos habla sobre un nuevo móvil policial y la colocación de 8 cámaras en nuestra localidad. Tuve la invitación a través del ministro de Gobierno y de Seguridad, Julián López, para la entrega de un móvil policial a la subcomisaría de la localidad de General Roca. El comisario y jefe de la departamental, Germán Brenga, me lo había estado también notificando que él había hecho el pedido administrativo, nosotros por ahí por la vía política también hicimos las gestiones y bueno, la policía, la subcomisaría va a recibir una Nissan, una camioneta Nissan, 0 kilómetro, para hacer el trabajo de patrullaje en la localidad. Eso es importante. En el periodo que nosotros tuvimos la gestión, la verdad que este es el tercer vehículo que se le entrega 0 kilómetro a la subcomisaría. Fue en un momento por allá en 2015 un Renault Clio, después fue en una camioneta, una Chevrolet S10 y ahora una Nissan. Así que esos aportes son sumamente importantes para el trabajo en la seguridad. Que como bien decías, también ayer estuvimos personal técnico de una empresa que fue enviada por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia para evaluar las condiciones técnicas para colocar 8 nuevas cámaras de videovigilancia que se van a incorporar a lo que ya tenemos en el centro de monitoreo y en esta semana, a fines de esta semana, se van a estar colocando para ampliar el centro de monitoreo. O sea que ya pasaríamos a tener en total 24 cámaras de videovigilancia. Y realizamos gestiones para que fin de este mes, esto lo hicimos con la Secretaría de Seguridad, a través del asesor, del jefe de gabinete de asesores de la Secretaría, que es Marcelo Lesta, fin de este mes estar haciendo unos talleres que van a ir a los adultos mayores, que va a ser unos talleres que van a estar trabajando con esto del ciberdelito y todo esto que se viene viviendo en todos lados en estos últimos tiempos, para trabajar también con algunos jóvenes y adolescentes, que vamos a ver con la escuela secundaria más que nada, si se puede organizar debido a que en esta fecha están teniendo exámenes finales. Para hablar con referentes de la localidad, de que trabajan en clubes, en iglesias, con docentes, a través de otros talleres que son de conciliadores comunitarios. Y un taller más que va a ser con personal específico, con aquellas personas que puedan trabajar y comprometerse con la seguridad y colaborar con la seguridad de la localidad. Digo, bueno, son todas acciones. A su vez también hemos cumplido con acciones o con pedido que nos hacía llegar el intendente electo, que eran de handy, de pedidos de colocar en los vehículos de seguridad ciudadana. Para ver el recorrido, digamos, GPS para que puedan tener y marcar el recorrido por donde están. Bueno, estas fueron todas acciones que vamos llevando para tratar de mejorar la cuestión de seguridad, que no son con esto la solución, pero sí que son medidas para que se pueda ir mejorando y con el compromiso seguramente de cada uno de los actores ir que ese trabajo sea más eficiente. Momento de irnos a la primera pausa, pero mirá las oportunidades que te ofrece la Asociación Mutual de General Roca para que vos puedas viajar. ¿Tenés ganas de viajar y hacerlo de la mejor manera? La Mutual te ofrece estos destinos y pagás en 3, 6 o 12 cuotas. San Bernardo, salidas enero y febrero, bus mix, pensión completa, asistencia, coordinación, 5 noches, 209.990 pesos.
Camboriú, Canas Vieiras, Bombiñas, salidas enero, febrero y marzo. Bus Mix, asistencia, coordinación, 7 noches. Visítanos e informate sobre los precios del viaje. Llegate a Sarmiento 172 o llamanos 492-888. WhatsApp 3472-525017. Consulta por más destinos. Turismo de la Asociación Mutual de General Roca. En Instagram, AMG Roca Viajes. Compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. MIS, Agencia Oficial 269, Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa, Quiniela Ya, Billetes de Lotería. MIS, Avellaneda, 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. MIS, la agencia de la suerte. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172. Ahorro Mutual, ayudas económicas, turismo, talleres de música, ayuda escolar, pago fácil y cobro de servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca@nodosud.com.ar. amgrocaturismo@outlook.com. Seguinos en Instagram. amgroca. Winsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico, psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. WINS Consultorios. Estamos en el segundo bloque de Acercándonos y, como decíamos anteriormente, estamos en el tradicional sorteo que brinda Asegro para sus usuarios de cada mes. Estamos aquí con la consejera Silvina De Petri. Muy buenas tardes, Silvina. Hola, buenas tardes a Ayrton, buenas tardes a todos los televidentes de Asegro TV. Bueno, vamos a empezar a ingresar los usuarios que van a participar en el día de la fecha. Bueno, les deseo suerte a todos los usuarios, a todos los socios, de dueños de esta gran cooperativa que es Asegro. We'll be right back.
3.049 personas que van a participar el día de hoy. Gente, usuarios de General Roca, Zaira, todos los usuarios que pertenecen a Segro. Vamos a poner aplicar para conocer el primer ganador de la fecha. A conocer el ganador del día. El ganador es Renzi Víctor Ricardo. Domicilio José Hernández 377, cuenta 22.466, localidad de General Roca, y pagó el 2 de noviembre. Así que felicitamos a Víctor Renzi por adjudicarse los primeros 25.000 pesos para canjear en Segro Hogar. Y vamos a meternos ya con el segundo sorteo del día. Tenemos 3.049, vamos a conocer el segundo ganador de la fecha. El ganador es Piombo Manuel José Griserio. Domicilio Córdoba 185, cuenta 03314, localidad de Zaira. Y pagó el 2 de noviembre, así que felicitamos a Manuel Piombo por adjudicarse los segundos 25.000 pesos para canjear en Segro Hogar. Ahora es momento de pasar al sorteo por el débito automático. Empezamos a ingresar los usuarios. Ahí tenemos 1.227 usuarios que van a participar en el día de hoy, gente de General Roca, de Zaira, todos los usuarios que han pagado en el primer vencimiento del 7 de noviembre. El ganador es Miguel Lucio Martín, Juan José Paso 456, localidad General Roca, pagó el 4 del 11 de 2023. Felicitamos a Lucio Miguel por adjudicarse los 30.000 pesos para canjear en Segro Hogar. Muchísimas gracias, Silvina, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a Ayrton y muchísimas gracias a los dueños, a socios de Segro, por tener la predisposición para pagar, de haber pagado en el primer vencimiento.
Momento de seguir con más acercándonos, y el pasado miércoles por la mañana se llevó a cabo una charla de donación de sangre en el Instituto Privado Manuel Belgrano de Zaira, y dialogamos con el jefe de administración, Luciano Vescovos, que nos cuenta de qué se dictó la charla y además cómo adherirse al Banco de Sangre. La cooperativa, en una iniciativa más relacionada con el servicio de Banco de Sangre, con la solidaridad, ha llevado a cabo en forma conjunta con el Banco de Sangre de Montevideo y instituciones de la localidad de Zaira, una charla informativa para los alumnos del secundario aquí de la localidad de Zaira y abierta al público en general. ¿Cómo tiene que hacer la gente para adherirse al Banco de Sangre o donar el martes que viene, donde va a haber una donación aquí en Zaira? Es simple, es llegarse a la cooperativa, a la oficina aquí en Zaira, y expresar su voluntad de donar, nada más. Con eso es suficiente. Después, para adherirse al sistema, es cumplimentar los trámites necesarios para eso. En el caso del Banco de Sangre es por grupo familiar, independientemente de que haya o no personas en el grupo familiar que puedan donar. Esto queremos dejarlo bien en claro, porque, como decíamos acá, lo que se apunta con la prestación de este servicio es, primero, subsanar las necesidades de la gente. Es decir, la necesidad de la gente es que pueda recibir ante una situación de emergencia o programada las unidades necesarias para poder atravesar esa situación. El doctor Javier Brunacci, presidente del Banco de Sangre de Montevideo, junto a la licenciada Evangelina Garay, fueron los especialistas que brindaron la charla en el Instituto Manuel Belgrano, y dialogamos con el doctor, que nos cuenta lo que ocurrió. Cuando ustedes donan unidad de sangre, lo primero que se hace es separar los glóbulos rojos del plasma y del resto. Una experiencia hermosa, vinimos a promocionar la donación de sangre, a fomentar nuestro servicio, que cada vez está más difícil conseguir donantes, sostener sistemas. Queremos ampliar fronteras, queremos dar un servicio cada vez de mejor calidad, por eso que decidimos, como es medio difícil a veces, que la gente vaya a donar allá, tratar de salir a hacer colecta, y bueno, el martes se programó por la gente de la cooperativa de Segro venir a hacer una colecta acá en la localidad de Zaira. Decidieron armar una charla previa para estimular a la gente que se asocie al sistema y que se proponga donar sangre, que es un acto que es muy beneficioso para todos, porque es un bien que depende pura y exclusivamente de nosotros. Básicamente son cuatro grupos de sangre: A, B, A, B y C. Después el factor. Factor es el famoso RH. ¿Qué le aconseja a la gente con este tema que dice usted, obviamente, de que quizás se aleja un poco de la donación? Tenemos que empezar desde los chicos. Los chicos son los motores, son el futuro. Y a veces tienen las cosas mucho más claras que nosotros. Y como les decía a los chicos, es más barato donar una unidad de sangre que donar un par de zapatillas viejas, una camisa vieja, porque eso tuvo un costo económico que esto no lo tiene. Si se quiere, es mínimo el costo que tiene asociarse al sistema. Eso no lo convierte en un sistema remunerado, porque el que quiere donar, dona, y el que no, no. A nadie se le pone el cuchillo en la panza. Pero al ser un sistema cooperativo, se supone que mientras más seamos, mejor. Es como todo. La directora del Instituto Agrotécnico Manuel Belgrano de Zaira, Natalia Valario, nos brinda una opinión sobre el evento. A la iniciativa de Segro me pareció hermosa y aparte súper interesante. Los chicos estaban muy, muy motivados. Preguntaron después adentro del aula. Ya están haciendo una lista de los posibles donadores y de socios. Así que la verdad que fue muy interesante. Muchas preguntas, mucha interacción. Fue muy lindo. ¿Qué te parecieron los especialistas que brindaron la charla? Muy claros. El doctor, bárbaro.
Aparte tuvo una interacción con los chicos que me pareció fantástica. Les explicaron todo, les sacaron todas las dudas. Los chicos hicieron muchas preguntas y ellos fueron muy, muy claros. En el mismo día, a las 13:30 horas, la licenciada en cooperativismo, Silvina Bedino, brindó una charla en la escuela Domingo Bautismo Sarmiento para concientizar a los niños en la importancia de la donación de sangre. Comenzamos la semana pasada en movimiento, en esto de cooperar para la donación de sangre. Vimos el tema de que esta es una cooperativa escolar y que, bueno, cada uno asumió el compromiso, por eso la actividad de las dos manos, es decir, dentro de mi lugar, de mi espacio. Ellos no pueden donar sangre, pero sí pueden ser agentes de multiplicación, de invitar a otros, de invitar a su familia, de comprometerse en informar y ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de este acto solidario que es donar sangre. Decíamos, donar amor, donar sangre y salvás una vida. Entonces hoy estamos en una semana donde ellos hicieron una pancarta que dice donar sangre, donar vida, donar amor. Invitamos a las familias para multiplicar este mensaje e invitar a todos a que el 28 Zaira diga sí a la donación y podamos conseguir donantes. Tan importante y tan necesario, como decía esta mañana el doctor, en el secundario, todos nos necesitamos. Y Zaira tiene que activarse y en este acto voluntario, pensando en el otro y brindarse, ¿no? En un acto de solidario y a la vez unirnos desde Zaira a Zaira a toda la movida que es el Banco Solidario de Sangre, que es regional, y que desde este lugar nos tenemos que comprometer, todos nos necesitamos. Hoy me puede pasar a mí, te puedo pasar a vos, y contar con esto de prever la donación de sangre es ir preparándonos y trabajando juntos, que somos más fuertes. En la ciudad de Marcos Juárez se detectaron más de 20 casos de triquinosis. Dialogamos con Leonardo Ayuso, secretario de Salud de la Municipalidad, que nos brinda información sobre los casos. Sí, desde el fin de semana, bueno, empezó a aparecer gente en la guardia de los centros de salud, en hospital, con síntomas y signos compatibles con triquinosis, en el cual, bueno, se empezaron a denunciar los primeros casos. El día lunes se denunciaron 8 casos, el martes 16 y en lo que fue miércoles se lleva aproximadamente casi 20 entre lo que es la parte pública y la parte privada. Vuelvo a repetir, son casos, la situación es que son casos sospechosos, altamente sospechosos, se llama a estos casos cuando tienen síntomas y signos, va a un laboratorio de rutina que se le suma, que dado el resultado, se le suma al cuadro clínico y eso hace que, bueno, después se hace la denuncia del caso, se saca una extracción de sangre definitiva para mandar de Córdoba al Instituto Malbrán para que tengamos, puede tardar hasta 10 días el resultado definitivo de la serología y decir que sí, que es triquinosis. Los cuadros clínicos hay algunos que son muy característicos, muy floridos, más el antecedente epidemiológico de haber consumido corte de cerdo, chacinado de cerdo. Así que bueno, eso por un lado, toda esa gente denunciada ya está con el tratamiento correspondiente a pesar de todo, igual se empieza con el tratamiento a pesar de que aguardamos el resultado. Algunos han tenido que estar internados porque en algunos casos hay muchos dolores musculares, lo que le da un compromiso general, mucha invalidez. Requiere ser internado, pero no hay ninguno complicado. Y bueno, esta es la primera parte y después, bueno, queda la otra parte que se hace la trazabilidad de en todos estos pacientes, que es el interrogatorio de dónde adquirió
esos productos cárnicos o chacinados desde hoy, 30-45 días para atrás. Y ahí es donde viene una tarea paralela investigativa para ver bien dónde pudo haber, dónde fue el punto cero de esto que no ha generado este brote. Así que bueno, esa tarea la hizo epidemiología, nos trasladó todos los datos a nosotros y nosotros desde bromatología estamos controlando todos los lugares donde teóricamente se han distribuido estos chacinados. Y bueno, yo creo personalmente que bueno, esto en algún momento esto se va a ir cerrando y todo va a quedar en un lugar donde fue el punto de partida. Y bueno, pronto, yo creo que estamos pronto a saberlo. Digo esto porque bueno, si bien hay gran cantidad de denuncias, muy probable que muchos de negativo, eso es negativo, han dicho de ciertos comercios que si son negativos entonces no han distribuido cosas en mal estado. Llama la atención en esto la diversidad de lugares que ha dicho todos los pacientes. Así que bueno, es un gran trabajo desde el área de bromatología para tratar de llegar al punto cero al que... ¿Qué aconseja a la población ante estos casos y en el consumo de lo que es la carne? Bueno, hoy acá obviamente nos encontramos con una situación de mucha preocupación, de colapso de la gente, en el cual bueno, está todo muy, muy preocupada, obviamente. Y bueno, nosotros de acá sugerimos primero que todo lo que es si tiene síntomas clínicos de triquinosis, que es edema de párpados, inyección conjuntival, irritación conjuntival o enrojecimiento de conjuntivas, dolores musculares muy importantes que genera mucho compromiso, generar invalidez, diarrea, vómitos y algunos de los casos puede haber picos febriles, y que tenga un antecedente de acá 30 días para atrás, que por ahí es difícil establecerlo, pero hay que pensarlo, de algún consumo de corte de cerdo, que el corte de cerdo que puede ser mal cocinado o lo más frecuente que es el chacinado de cerdo, bueno, debe consultar a su médico de cabecera porque debe él va a saber direccionarlo, ¿sí? Paralelamente con esto, nosotros estamos pregonando que eviten hasta que aclaremos bien la situación el consumo obviamente de chacinado y corte de cerdo hasta que veamos bien esto de dónde nace, de cómo y poder contenerlo. Simplemente eso, la gente que no se colapse, que bueno, esta es la forma de contención, que seamos prácticos con esto y nada más. La consulta y el evitar por el momento el consumo de corte de cerdo. Momento de hablar de deportes y Juan Cruz Térez se coronó campeón del Sudamericano Máster en Natación en Perú y dialogamos con él. Te hablo acá desde Perú, son las 9:30 de la mañana, hay 2 horas menos que en Argentina. Y bueno, ya terminé el Sudamericano Máster, fue mi primer Sudamericano Máster. Yo corrí en la categoría 25-29 años y nadé 6 pruebas individuales y 2 por equipo. Vinimos representando a Argentina Master, así que éramos varios de diferentes clubes, ¿sí? Éramos como 60 diferentes clubes. Y después había otros que estaban con sus clubes respectivos. Yo nadé 50, 100 y 200 de espalda y 50, 100 y 200 metros mariposa. Aproximadamente eran 2 carreras por día. Pude salir campeón sudamericano en los 50, 100 y 200 de espalda y en los 100 y 200 mariposa. En los 50 mariposas quedó tercero y en las 2 postas por equipo también quedamos terceros. Bueno, mi objetivo era salir campeón sudamericano en alguna de todas esas pruebas y tratar de hacer mis mejores marcas metiendo algún récord argentino. Se me pudo dar que metí 5 mejores marcas personales en toda mi vida y la que no la metí fue mi segunda mejor marca. Y 2 de esas fueron récord argentino de categoría, que son los 50 y los 100 espalda. El tiempo que hice me sirve para ser
el nuevo récord argentino de esa categoría, que ya era mío, pero lo seguí mejorando. Bueno, y déjame agradecerte a vos por la predisposición, por escribirme y difundir un poco este torneo y este deporte que es muy amateur y no se difunde mucho y es muy importante la visualización. Así que bueno, muchas gracias. Momento de irnos a una nueva pausa, pero antes mirá las oportunidades que tenés para el cine en este fin de semana en la TV analógica y digital de Segro. ¿No? ¿De qué? ¿Quién? Todo este escándalo por ti. Sí. Elena, te prometo que mantendré a nuestro hijo a salvo. Ahora siempre lo estará. Sábado, 18 y 24, Rápido y Furioso 8, por Star Channel. And then was judged and shamed by my country. I say before all of you. 22 horas, el último duelo por FX. No, no, frótate con tierra. Volvamos a la autocaravana. No, vas a ir a un médico. Lo siento, no le hagas caso. Ni de coña, rotundamente no, Rose. Créeme, Kenny está bien. Ya, mierda, Kenny. Domingo, 18 y 15. ¿Quiénes son los Millers? Por Sony. Estamos buscando a Donnie Weaver. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Weaver. 22 horas, uno de nosotros, por Cine Canal. Tengan cuidado. ¿Dónde estamos? Mercado Floris de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Mini Mercado Floris, Irigoyen y San Juan. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289 General Roca. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos.
Carnicería de Pedro Tomasini, Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. Empezamos en el tercer bloque de Acercándonos, es momento de seguir con más información. Y el pasado lunes 20 de noviembre se llevó a cabo el Festival de Doma y Folclore en la agrupación Potro Argentino. Y compartimos un resumen y notas de lo que fue el evento. El evento arrancó con el desfile de las tropillas por las calles de nuestra localidad. Se hicieron presente la tropilla Los Oscuros de San Marcos Sud, agrupación Haciendo Tradición de Marcos Juárez, Los Amigos de Marcos Juárez, entre otros. Momento emotivo fue cuando los gauchos pararon al frente del hogar de ancianos de nuestra localidad. Luego, al llegar al campo de la agrupación Potro Argentino, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. E inició la jineteada con la conducción de Víctor Miño, de aquí de nuestra localidad, Daniel Fassi, reconocido payador del Festival de Jesús María, y Samuel Tito Garcilaso, también reconocido payador de Jesús María. Los caballos eran de José Coco, de la tropilla La Salamanca. Y empezamos a compartir lo que fue la jineteada. Salió de punta. Defiende el lomo, una zambullida, es una martillada de los costados. Esto era andar los queridos que era la roca. Mirá cómo lo ladea, lo acomoda. Bueno, Valeador se lo menciono. Era el Paco Viedo. Si en un caballo gateado que del tres había salido y aparte muy decidido. Es la agrupación, es el arco Cardoso, es buena lleva, mira cómo lo toca la aranda, aplaudido, que sangre buena, sangre criolla, ahí lo tenés. Bueno, cuéntenos, ¿de dónde viene? Táchira, provincia de Córdoba, la costa cerca de San Luis. ¿Cómo está viendo el festival? ¿Cómo está viendo el evento? Muy bien. Me invitaron a participar y acá estamos. ¿Cómo ha visto las montas? ¿Cómo ha visto el desfile hoy a la mañana? Bien, todo muy bien organizado. Un festival de primera línea. Y bueno, ¿qué opina también del campo, de la gente, de la convocatoria que tuvo hoy? Ojalá que este cambio que se ha producido sea para bien, para que toda la gente de campo, empleados, patrones, puedan disfrutar de una Argentina que se merece. También en el escenario recitó Christopher Bianchi. Bueno, ¿cómo está viendo la jineteada aquí en General Roca? Muy buena, por lo menos satisfactoria. ¿Cómo ha visto el campo? ¿Cómo fue el día? Muy bueno. A pesar del viento cubo, temprano, muy bueno. ¿Y cómo ha visto el espectáculo, lo que es la animación y el evento? Todo muy bueno, todo muy bueno.
¿Usted dónde es? De Tortuga. ¿Y qué opina sobre estos eventos que se hacen en la región? Me gusta con locura, así que muy bueno. Luego dialogamos con los animadores del evento. General Roca se vistió de fiesta un día, un lunes feriado, atípico quizás, pero le pusimos el corazón, bienvenido sea. Vivimos un día intenso con tantas actividades, arrancamos por la mañana con un paseo gaucho muy lindo, con 7 agrupaciones, 80 participantes en el desfile, en el paseo gaucho. Volvimos y empezamos a vivir momentos emocionantes, llegamos al mediodía, nos atendieron como a los mejores, estamos muy agradecidos y bueno, y arrancó la parte fuerte, esperábamos la jineteada. Bajó Daniel Fácil de Jesús María, señor animador, un hermano del camino, 35 años de amistad y de compartir estos momentos. Samuel Garcilaso, una vida juntos, profesionales, arriba de un escenario y abajo buena gente, ¿no? Que es lo principal. Y después, ¿qué decirle? Los jinetes eran los mejores, los reservados los mejores, un ruedo impresionante en la categoría del vasco. Llegamos a las montas especiales. Emiliano Lali, Mauro Fácil, campeón de Jesús María, Damián Cardoso, campeón de Diamante, Acu Cardoso, el hombre que está ganando cada domingo. Han traído lo mejor. General Roca vivió un día intenso de argentinidad, intenso de tradición. Esta es la cultura gaucha que se debe festejar cada domingo en cualquier pueblo de mi República Argentina. En nombre de Víctor Miño, realmente agradecido porque yo recorro el país, recorro mil caminos, pero estar en Roca es como sentirse en casa, ¿no? ¿Cuánto es importante para Roca esto? Una fiesta de esta magnitud es muy importante para cualquier pueblo. Le tocó a Roca, una agrupación nueva, otro argentino, chico, joven y con unas ganas enormes de trabajar, con una valentía que hay que hacer una fiesta, porque sabemos, no nos pongamos a hablar de costo ni de número, pero sabemos que es difícil, pero sabemos que no es imposible, se puede, cuando hay buenas intenciones, cuando hay responsabilidad, cuando hay compromiso, se logra esto que terminamos de vivir aquí. Y firme como una lanza, seguro el montador, tirando este verso flor. Cuando por ahí yo me asomo y sentarse en el lomo con astucia el montador. Bueno, muy contento, muy feliz, a pesar que es un lunes feriado, Día de la Soberanía, y bueno, sobre todas las cosas la gente respondió. Y mis felicitaciones para la agrupación de gauchas que puso mucho para esta fiesta. ¿Cómo ha visto las montas? ¿Cómo ha visto el desfile? ¿Lo que fue el evento en sí? Espectacular, sobre todas las cosas, mucho montado. Me gustaron las montas especiales, me gustó la rueda. La verdad es que los tropilleros trajeron todo. Y yo creo, como le dije a la agrupación, que esta situación es tan difícil para hacer una fiesta, más que todo, que veníamos en una incertidumbre en el país, que por ahí teníamos miedo, por ahí no, que pasaba, que no iba a pasar. La gente respondió, y bueno, siempre con el apoyo de la municipalidad, el apoyo de la parte urbana, el apoyo de todos, se ha logrado que la fiesta sea perfecta. Así que me voy muy contento, es la primera vez que vengo a Roca, y bueno, creo que hemos dejado lo que sabemos hacer, y ojalá que les haya gustado mi trabajo. Por último, mensaje para la agrupación Potro Argentino, como también al pueblo General Roca, que se hizo presente aquí. Le mando un mensaje tan lindo a la gente, a la juventud, que ha venido y ha apoyado, que sigan apoyando la cultura nuestra, la identidad nacional, y a la agrupación que siga trabajando, porque lo mejor esto es una fiesta anual, y sobre todas las cosas ya tiene que dar Roca una fiesta que ya queda programada para siempre. Así que es eso, que sigamos aportando estas cosas que están lindas. Y finalizando la tarde, Samuel Tito Garcilaso subió al escenario mayor para cantar sus principales temas. Como una gota de acuarela sobre el piso, como dice vuelta. Y que se caiga tu ropa del tamel, como una gota de acuarela sobre el piso. La presidenta de la agrupación Potro Argentino, Yanina Lelini, nos brinda un balance de lo que fue la jornada. Se esperaba un poco más de público, bueno, pero es entendible por la fecha, día lunes y bueno, están todos en época de siembra, trabajando. Pero dentro de todo fue una fiesta muy linda, un espectáculo muy bueno, las montas especiales, lo que fue el escenario, los animadores, todo fue un espectáculo. Y bueno, tener en Roca un nivel de eso para mí... Más allá de si salimos derecho, salimos perdiendo, salimos ganando, la fiesta fue muy linda.
¿Cómo se ha comportado el público con respecto a recaudación, la venta, ha visto venta de comidas, venta de bebidas? Se nota que está floja la situación, sí, sí, se nota que no es lo mismo que decir, ponerle la fiesta de agosto, que se veía como que la gente estaba, no sé si decir, cobraron y era distinta fecha, pero bueno, también fue un 20 de agosto, pero fue distinto. Ahora es como que la gente está cuidándose mucho, se nota, en ese sentido se nota. ¿Hay algún tipo de evento para lo que queda del año o ya pensás para el año que viene? Y ahora para diciembre queremos organizar acá, o sea, todo lo que es acá iluminación, queremos organizar para todos los grupos que quieran hacer despedida de año, ofrecerle cena, hacer una tarjeta económica, por decir, que se junten todos a comer y poner, qué sé yo, no sé, algún grupo, hacer para que la gente venga a despedir el año acá afuera, al aire libre. Para los que quieran venir a comer, la agrupación va a estar haciendo servicio de parrilla, lo que es pollo, con postre, ensalada, lo que la gente quiera comer. El menú que elijan, nosotros damos el servicio. Cerró con el show de los Reyes del Cuarteto y dialogamos con su líder, Julio Grillo Núñez, y escuchamos también fragmentos de lo que fue el show. Hace mucho, la última vez que vinimos por esta zona, tengo que hacer memoria, pero fue Armstrong lo más cercano y ya hace una pila de años, y venir a esta zona, a esta parte de la provincia de Córdoba, siempre es una alegría. Tenemos algún que otro conocido, algunos amigos por acá, y bueno, hacer bailar a la gente de esta región con la música de los Reyes siempre está bueno. ¿Qué objetivo tienen los Reyes? ¿Cómo están los Reyes hoy en día? ¿Qué se está presentando CD? ¿Cómo vienen en su carrera? Sí, bueno, ya tenemos 22 años, cumplimos 22 años en abril pasado y bueno, siempre seguimos subiendo cosas por ahí. En esta zona, como no venimos muy seguido a tocar, por ahí mucha gente pierde el rastro, ¿viste? Pero como siempre digo, la Argentina es tan grande que las bandas que por ahí no suenan en una región no es que desaparecieron, sino que están en otra zona laburando a full, ¿viste? Pasa mucho también con por ahí las bandas de Córdoba que no salen y no suenan en otro lugar. Con los Reyes pasa lo mismo. Nosotros somos de Junín, provincia de Buenos Aires, y bueno, todo lo que sea la provincia de Buenos Aires, La Pampa, bueno, sur de Santa Fe, siempre la trabajamos mucho. Y a Córdoba venimos de vez en cuando, viste, que no nos queda muy, muy cerca, que digamos, pero bueno, siempre llevando la música para todos lados. Momento del deporte nuevamente y vamos a conocer lo que tendremos este fin de semana. Va a haber TC Moura, TC 2000 y Fórmula 1 para los amantes de los fierros. La definición del campeonato también, tanto en el grupo A y en el grupo B de la Liga Profesional del Fútbol Argentino y mucho más para disfrutar en la TV analógica y digital de Segro. Ante un muy buen marco de público, se ponía en marcha de esta manera el TC 2000 para la penúltima del año y esto sucedía. ¡Vuela! Santero, el volador con ayuda de Facundo Artuso, no largo bien. Julián Santero, ya lo vamos a ver. Sábado, se verán, 14 horas, TC2000 en Córdoba, la clasificación por Teis Sport. TC Moura, en La Plata, por Deport TV. Al tiro de esquina, el envío. ¡Cabezazo, gol! ¡Guanchope! ¡Gol! De
Colón de Santa Fe. 18 horas, Vélez versus Colón por ESPN Premium. Puro coraje, Matías Milla a más de 230 kilómetros por hora con dos ruedas en el pasto, en la tierra, regalándonos esta maniobra fantástica y este cambio que le hace. Domingo, a partir de las 9 y media, TC2000, la carrera, por Thais Sport. The Abu Dhabi Grand Prix, it's lights out and away we go. And I think Sergio Perez got a slightly better getaway. He's coming at Max Verstappen now. Behind him, they're all squabbling with Charles Leclerc in third place. 9:55, Gran Premio de Abu Dhabi, Fórmula 1, en vivo por Fox Sports. Horas, TC Moura, la carrera en La Plata por la TV pública. Está buena, Si le da al arco, ¡gol! ¡Qué golazo de Rodríguez! ¡Golazo de la gloria! 18 horas, River versus Instituto por TNT Sports. ¡Atención! ¡Ahí va el ruso! ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! 30 horas, Godoy Cruz versus Boca por ESPN Premium. ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡De Godoy Cruz, Antonio Tomba! Señoras y señores, metió el pie abierto al palo derecho de Chiquito. Ahí fue el arquero de Boca. Minimercado Flores de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También puedes elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Minimercado Flores, Irigoyen y San Juan. Panadería La Trigueña. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289 General Roca. En Autoservicio Dignani encontrás variedad de productos de almacén, destacada fiambrería, cálida atención. El paso habitual ubicado en la tradicional esquina de Avellaneda y Juan José Paso. Autoservicio Dignani. Teléfono 492-597. Carnicería de Pedro Tomasini. Primera calidad en carnes vacunas y de cerdo. Embutidos, hamburguesas, arrollado de pollo, milanesas y albóndigas de elaboración propia. Además, condimentos para carnes y selección de vinos. Carnicería de Pedro Tomasini, Boulevard Ilia 370, General Roca. Mejorarles la vida a los vecinos de Zaira es nuestro desafío. Lo hemos soñado, lo hemos proyectado y lo estamos ejecutando. Hagamos que suceda. Gestión, Edgar Jordán. Empezamos en el último bloque de Acercándonos y
Es momento de seguir con más información y esta noche se va a llevar a cabo el Festival Académico de la Escuela Integral de la Danza y dialogamos con sus profesoras Carolina Fabiani y Melina Hoppen. Bueno, este año los vamos a esperar en el Cine Teatro France este sábado 25 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Bien, ¿y qué se va a llevar a cabo, Meli, ahí? Bueno, como todos los años, bueno, los chicos trabajan durante todo el año para que bueno, en el festival puedan demostrar todo lo que les vamos enseñando. Las disciplinas son español, clásico, hacen ritmos, folclore, así que bueno, eso es lo que la gente va a poder ver. ¿Costo de la entrada? Las entradas generales están a 1.500 pesos para adultos y los niños 1.000 pesos. También contamos con la participación de una alumna egresada de nuestra escuela, Juana Rodríguez, de la localidad de Tortuga, que trae a su alumnado. Así que bueno, también tenemos ese plus para el festival. Los esperamos a todos este sábado 25 de noviembre en el Cine Teatro France para que nos acompañen a ver el Festival Académico 2023 a las 19:30 horas. El domingo se llevó a cabo el tradicional desfile de carroza y compartimos imágenes del evento. El desfile se llevó a cabo en Plaza San Martín, al frente del Cine Teatro France. El mismo inició a las 21 horas con las farándulas de ambos jardines de la localidad, con la interpretación de Barbie y Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Luego siguió la escuela 9 de julio, en donde bailaron demostrando destrezas y juegos en la calle. El lema es disfrutar con alegría. Pero con esta farándula que ya vemos muy colorida, disfrutando con alegría, escuela 9 de julio. La escuela Roque Sáenz Peña armó una coreografía en base a los festejos de los 100 años de la institución. Y llegó el momento de las carrozas, con sus reyes y reinas. Este año la temática era diferente a lo tradicional, ya que eran carrozas vivientes. En primer lugar, la promo de sexto año, organizadora del evento, despidiéndose de este tradicional desfile. Sí. Son ellos, la promo 2023 del Instituto José Hernández. Bienvenidos, llegan ellos en su carroza viviente. Primer año, los reyes, Christopher Bianchi y Mía Perotti. Y la carroza, Blanca Nieves y los siete enanitos. Primer año, Blanca Nieve y los siete enanitos. Segundo año, los reyes Francisco Giraldoni y Tania Altamira, la carroza Metegol. Los chicos en el boliche jugando al metegol. Se están concentrando. Ay, parece que el campeón tiene senadora. Tercer año, los reyes Alan Carrera y Alma Maldonado y la carroza Toy Story. Cuarto año, los reyes, Ramiro Lucena y Emilia de la Santina y la carroza ¿Dónde están las rubias? No, 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 no. ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? ¿Cuándo nos ha pasado? Quinto año, los reyes, Matías Quintana y Violeta Arroyo, la carroza Casados con Hijos.
puedo quemar un tiempo. No me gusta eso, me refiero a la violencia. Con los vecinos que tanto queremos, sí, con mi. Permitimos un segundito hablar con Jorge, que no me gustó lo que hiciste, ¿cómo le pusiste? No, Lorelei Tomazzini de la promo 23 nos cuenta sobre el evento. Estamos disfrutando porque es el último evento que tenemos, así que estamos felices con toda la banda disfrutando. ¿Cómo fue la organización de todo este evento? Sí, la verdad que fue medio complicado, pero bueno, logramos el evento que queríamos y tenemos altas expectativas. Mientras esperaba la decisión del jurado en el escenario, la banda Fusión tocó sus mejores temas. Y llegó el momento esperado. La plaza con muchas ansias esperaba los nombres de los ganadores. Carroza, de primero a tercer año, la ganadora fue Blancanieves y los Siete Enanitos, integrado por los chicos de primer año. Carroza para los mayores, la ganadora fue quinto año, con Casados con Hijos. Y pasamos a la elección de príncipe y princesa. El príncipe fue Ramiro Lucena. Los saluda Enzo, que es el príncipe saliente. Y la princesa Violeta Arroyo. La entrega de la banda a Violeta Arroyo. El rey fue Matías Quintana. Y la reina, Alma Maldonado. Alma recibiendo su corona de mano de Nicole. El evento cerró con la banda Fusión. Y anoche se llevó a cabo el fogón, la tradicional despedida de los alumnos de sexto año del Instituto Privado Provincial José Hernández. Los chicos de la promo llegan al club y son recibidos por los organizadores del evento, los chicos de quinto año. Una noche de juegos y diversión organizado por los diferentes cursos del Instituto Privado José Hernández. Primer año dividió en tres grupos y armaron un juego que consistía en una carrera de embolsado y luego saltar una soga, rol y luego patear un balón. Segundo año propuso otra temática como dar vueltas sobre un palo de escoba, correr y patear la pelota. Tercer año, cada alumno de la promo se ataba un globo en la pierna y entre ellos reventarlos. Cuarto año propuso descifrar cuáles eran las personalidades personales del grupo. Luego, Silvia Sagasta, profesora de la institución, brindó unas palabras emotivas hacia sus alumnos. En primer lugar, quiero agradecerles todo lo que me cuidaron y contuvieron para hacerme más fácil el camino. Y llegó el momento del regalo de los padres, de los egresados, con talento argentino y varios números en la noche.
Finalmente se salió del salón para compartir un video de cada alumno. Y por último, el tradicional fogón con los deseos de los egresados. ¡Vamos, Nacho! Y hemos llegado al final de Acercándonos. Vamos a hablar un poquito de los deportes de este fin de semana. Va a haber karting en el Parque Sarmiento de Carcarañá. Los principales corredores de nuestro pueblo van a estar corriendo. La penúltima fecha, la última, va a ser en Totoras. Vamos a estar con toda la información el día lunes en Agenda Deportiva. También habrá fútbol infantil. El Centro Deportivo Roca va a jugar la penúltima fecha en la cancha de Sarmiento de Leones. Farmacia de turno en General Roca, Farmacia Castellini, en Zaira, Farmacia Boneto. Recordá que para ver el programa lo podés hacer en YouTube, en Instagram y en Facebook como Segro TV. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1555 1552, la línea de WhatsApp, y al 492-085, la línea fija. Recordá que me viste como siempre, acá se me recuerda bien Leandro, que me viste siempre Piru de Menaldo, Tiendas Piru, con esta hermosa camisa. Nos veremos de mi parte el próximo lunes con una nueva agenda deportiva y todo el deporte de la región. Y el próximo sábado la cita obligada otra vez aquí con Acercándonos. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias. Chao.